Mira, hoy nos invade gente desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo apoyan allá en Monterrey a la selección mexicana? Igual que acá, echándole puras porras, vamos a ganar. Oye, anda diciendo nuestro presidente de la República que México va para campeón del mundo. ¿Tú cómo lo ves? Claro, siempre, con la camiseta verde bien puesta. ¿Sí tiene México para ser campeón? Claro que sí. ¿Usted cree que México puede ser campeón del mundo? ¿Usted le ve ese potencial? Con mucho corazón, sí, y con el apoyo de todos los mexicanos que nos gusta el fútbol, pues haremos algo, ojalá llegar a ser campeón. ¿Qué mejor sería? Lo máximo que llevaré en mi vida. ¿Tú crees que México llega a la gran final entonces? ¿Contra quién te gustaría la final? Ay, no sé, pero yo creo contra el anfitrión, ¿no? Brasil, sería interesante. Anda diciendo el presidente de la República que esperamos a México campeón del mundo, ¿cómo ves? Pues está difícil, pero pues ojalá, ¿no? Vale los sueños, ¿no? Vale soñar. Dicen que esta nueva generación será más ganadora que la de antes, ¿tú qué opinas? Pues siendo que tiene más europeos y es como que facilita más que puedan ganar y cosas así. ¿Quién para titular, Ochoa o Corona? Voy por Ochoa. ¿Cepillo Peralta o Chicharito? Chicharito. ¿Marco Fabián o Luis Montes? Luis Montes. ¿Y su pronóstico, hasta dónde va a llegar México en Copa del Mundo? Pues veo difícil que pase la primera ronda. En Puebla, ¿qué aspiraciones hay de la selección mexicana? ¿Hasta dónde va a llegar en el Mundial? Pues yo creo que cuando menos a la segunda etapa la va a pasar. Eso esperamos con todo corazón. ¿Usted cómo vive la fiesta con la selección mexicana tan cerca y el Mundial? Pues muy emocionada, por eso venimos ahorita aquí al Estadio Azteca, la primera vez que venimos de Puebla. ¿Qué jugadores no deben faltar en la alineación titular de México contra Camerún y contra Brasil? Bueno, yo creo que la base es la media. Luis Montes, Gullit Peña y el Gallito Vázquez tienen que estar en todos los partidos. Y ya ahí en fuera puedes ir rotando. ¿Crees que México sea campeón del mundo? ¿A dónde crees que llegue en el Mundial? A la final, sí, para que gane contra España. Cuauhtémoc Blanco, ¿qué significó para la selección mexicana en su historia? Pues Cuauhtémoc Blanco en su tiempo fue un jugadorazo y todavía es. Lástima que ya está veterano, ya tiene su edad, no nos puede acompañar al Mundial. Pero si Cuauhtémoc todavía estuviera en su tiempo, mira, esa final, vamos a echarle ganas que tenemos que llegar a la final. ¿Cuál es su relación, su sentimiento por lo que es Cuauhtémoc Blanco, por la familia de Cuauhtémoc Blanco? Ay, no, pues estamos muy emocionados, la verdad, porque pues es de la familia. Aparte, pues Cuauhtémoc es su despedida, se imagina cómo estamos. Venimos a echarle porras, a motivarlo, pues, para que usted se sienta más motivado y siga más adelante. Años y años triunfando, y en primera sigue siendo un idolazo Cuauhtémoc. Hasta la fecha, yo he hecho muchos comentarios y he escuchado en la televisión de que ha hablado toda la gente futbolística de Cuauhtémoc. Luis Hernández reconoció, antes, si no me equivoco, en una entrevista que le hicieron, que el 90% de los goles que ha metido Luis Hernández fueron el pase de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cuál es tu jugador favorito? Guillermo Ochoa, Chicharito, ¿a quién apoyas? A Gullit Peña. ¿Cuánto tiempo apoyando a la selección mexicana, señor? ¿Y qué? ¿Cuáles han sido sus mejores vivencias con el tricolor? Pues desde el 70, más o menos todas las que. ¿Te ha tratado de ver triunfos, fracasos de la selección? No, todos. Son iguales, triunfos y fracasos, el chiste es verlos jugar. ¡México! 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 Oye, ¿te trajiste la de Hugo Sánchez o la de Leonardo Cuellar? ¿De quién es? Cuéntame. Me traje la de Hugo Sánchez para recordar quién somos. ¿Quiénes somos, amigo? ¿Qué te pareció? Nos hace falta un Hugo Sánchez en la selección. No, no estamos bien así ya. Así vamos a hacer. Pues sí, nos vamos a acabar. Nomás con un cuarto lugar, no queremos más. ¿Cómo ve usted? ¿A dónde va a llegar? La verdad, sinceramente y realmente, va a llegar hasta a mucho, al quinto partido. Ya nuestro presidente Enrique Peña Nieto dijo que hasta la gran final, usted lo está contradiciendo, ¿cómo ve? No, bueno, es que él, ¿qué más quisiera? ¡Arriba México! Y un saludo a mi hermano en California y a toda mi familia. ¡Saludos! Venimos a la Azteca a apoyar a México. Raca, ¿tú cómo te llamas? Dan. Oye, ¿y qué te parece la selección mexicana? Pues muy bien. ¿Para campeón? Sí. ¿Queremos el título? Sí. Muy bien, pues así se vive, ¿verdad? En Monterrey, Nuevo León, la fiesta, la celebración por el equipo tricolor rumbo a Brasil 2014. Esto es Vamos TV a toda América Latina. México, 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 México.